Han puesto el calendario, tío. Y. Ese es. es <laughs> y es bastante parecido. Al calendario que se filtró. De hecho, bueno, aquí está más complementado, ¿no? El 22 de diciembre llega Watif. Bien, ¿no? Genial. Que por cierto, el día. No sé si era el día 3 o el día 4, por ahí. De diciembre, llega a Amazon Prime, la serie de los creadores de Love, Dead and Robots de Netflix, a Amazon, que es una serie de cada capítulo. Es una historia de un videojuego. Algunos videojuegos clásicos como Mega Man. Y otros más modernos, ¿no? Como Concord. Es una serie que... Uf, hay que verla, ¿eh? Hay que verla, ¿vale? Bueno, si te gustan los videojuegos. Igual va a ser una buena serie, ¿vale? El 25 de enero llega la serie de animación de Spider-Man, que le tengo muchas ganas. El 4 de marzo, Daredevil, que se acabe el mundo, por favor que sea capítulo por semana, tío. Por favor, tío. Por favor. ¿Por qué Julio? Porque así la disfrutaremos más, tío. Yo estoy totalmente en contra de las series C. Pongan completas, tío. No me gustó, tío. Mira, la última serie, por ejemplo, así, la de Fallout, que yo soy amante de los videojuegos, no la disfruté por ponerla toda mi día, tío. No la disfruté, colega. ¡Ey! Lo que más espero es Daredevil y The Pully Wolverine en Disney. Más saludos. Muchas gracias, eh, Alberto. Muchas gracias por el, por, el, por el super chat. Es que viene el catálogo, viene muy bueno, tío. O sea, el catálogo, si lo veis, es muy bueno por el año que viene. ¡Ojo! Y esto es Disney Plus. Que luego están las películas. Capitán América en marzo. Eh, ¿En marzo o febrero era? Joder, la han movido tanto, tío. De verdad, esa película la han movido tanto a la fecha, tío, que ya que ya, que, 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 que ya ni me acuerdo, colega. Estreno... Cator... 14 de febrero, ¿en serio? El 14 de febrero. Está es la fecha final, Capitán América 4. No me jodas. No me jodáis que han puesto el 14 de febrero, Capitán América 4, tío. O sea, yo voy a estar con Nile, mi esposa, celebrando el 14 de febrero. Quizás, quizás, viendo una película que va a ser una mierda. Voy a tener que recordar eso, tío. Digo porque las últimas informaciones es que la película salió mala. Por eso han hecho tantos cambios y tantos cambios y a ver cómo ha quedado, ¿no? Y realmente el guión filtrado, que era real, no pintaba muy bien. Con ese Falcon aguantando a Rejo aquí, en el pecho, pégame. Y no saliendo reventado. O sea, puta madre. O sea, hasta el poder del guionista tiene que tener un límite, ¿sabes? Hostia, tío, qué feo, ¿eh? Bueno, quizás si me... Es que no sé, tío, es que no... Joder, macho. No sé si ir a verla por la tarde antes o... Es que no lo sé, tío, ya... Cuando llegue, la, cuando llegue la fecha, veremos qué hago. Pero así de entrada, no me gustaría verla por la noche, tío. No, porque si tú vas al cine, esas dos horas se siente como que terminas el día del cine. No sé si me entendéis, ¿sabéis? En vez de ir a cenar tranquilamente, buena onda, tienes que mirar la hora del cine. No sé si me entendéis. Es que yo creo, siento que va a ser mala, tío. O sea, sí, y rara, rara vez me he equivocado, tío. Pero en fin, os comentaba que lo de ver una serie todo el mismo día, que publiquen todos los capítulos el mismo día, la última vez que me pasó fue con Fallout. La serie era maravillosa, esperando como loco no, la segunda temporada, de verdad, muy fiel al videojuego y como serie, muy buena en sí, ¿vale? A mí me gustó mucho. Tener que verme los capítulos en plan maratón para no comerme spoilers de la gente, tío. Hace que me sienta primero, primero. Y yo creo que se reduce todo a eso como obligado. Y yo odio sentirme obligado a algo. Lo no, odio. ¿Vale? Y segundo, que al ver todos los capítulos seguidos, como que no lo disfruté realmente. O sea, porque tú cuando ves una serie y dejas un tiempo de un capítulo a otro, da pie primero a analizar, digerir lo que acabas de ver. E incluso. Imaginar e interesarte por lo siguiente, como de cogerle ganas, ¿vale? Y Fallout sentí que de haber sido una serie semanal lo habría disfrutado más, tío, porque es una serie que tiene cliffhangers, giros de guión al final de cada capítulo, al menos de cuatro de ellos, de la eh, mitad seguro. Y claro, en vez de, oye, ¿y qué pasará? ¿Y qué ocurrirá? Hostia, no, la solución te la daban a los 30 segundos. No sé si me entendéis, ¿vale? No sé. Pero bueno, y, y además, para colmo, como era Fallout, me sentí con la, con la obligación de ver la serie entera como para hablar de ella. O al menos saber de qué me iban a hablar, porque como en mis directos de videojuegos, eso era Vox Populi para que no me les spoilearan. y además saber de qué hablar la tenía que ver tío no sé si me entendéis vale y de hecho tardé un par de días en un par de días en en verla porque claro no te puedes sentar ocho horas con la familia a ver una serie que la familia te empieza a mandar a la mierda sabes una cosa es tú solo vale pero con la familia no se puede tío y mira que a Nailey también le gustó mucho, ¿eh? pero los dos pensamos igual. Es que era demasiado, tío. Eran ocho capítulos, creo que fueron, tío. Pero bueno, una apreciación mía, ¿vale? Iron el 24 de junio, se solapa entre los cuatro fantásticos. Y. Coño, que era el otro. Ah, perdón. Se solapa entre Jurassic World y los cuatro fantásticos. Jurassic World va a ser mala. Va a ser mala. O sea, me sorprendería mucho que sea, fuese buena. Pero es mala. Pero como amo ver dinosaurios animatrónicos y por CGI, la disfruto. ¿Sabes? Mira, eh, la nueva, la primera de esta reboot barra continuación de Jurassic Park. El Jurassic World, la que era la de El Parque, me parece una maravilla película, muy divertida y tal. Ya las demás son fumadas, o sea, son chorradas como intentan contar la historia porque no tiene, es que no tiene sentido ninguno, tío. O sea, los dinosaurios son animales. Y, me están, y, 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 de, y de una islita o de un parque que se escapan unos pocos automáticamente se ha multiplicado por todo el planeta. Es de imbéciles, tío. De verdad, es estúpido. Y luego la trama que si la niña de dinosaurio se les ha olvidado. Y, o sea, chorrada, Es como, no saben qué puto hacer. Esta nueva, bueno, está Maishala Ali, que el pobre, como no es Blade, tiene que comer de algo, tiene que, tiene que trabajar, ¿verdad? Y, y obviamente Scarlett Johansson. Ojalá le salga bien, pero igual hay que ir a ver al cine. Jurassic World por por la pantalla, los efectos de sonido, o sea, vale la pena, ¿vale? Te pasas un buen rato aunque la peli sea mala. Y luego los Cuatro Fantásticos. Ah, bueno. Y Superman. ¿Cómo me podía olvidar de Superman, tío? ¿Cómo me podía olvidar que llega Superman antes que los cuatro fantásticos, tío? Superman puede ser el acontecimiento del año, tío. Ojo, el acontecimiento del año del canal, o sea, para reírnos. De esa basura infecta, tío. Lo que vamos a disfrutar con Superman. A ver, la película es basura. Mala de narices. Pero que nos vamos a reír gracias a ella por meses y seguramente por años, ¿eh? Pero los primeros 15 días de la película... Dios. Joder, yo no sé si voy a tener que hacer directos de 5 o 6 horas diarios en este canal para reírme de la película, tío. Joder, es... Es que... Wow, tío, de, de, de verdad. Es que tengo tantas ganas, tío. Tengo tantas ganas de que salga la película. Descargarla de cuevana para enseñar escena por escena lo basura y copión que es Jace Gunn, tío. Joder, todo lo que vamos a hacer con esa película, tío. Es que. ¡Wow! Lo que le hice a The Batman va a ser. Va a ser nada comparado con Superman, tío. Con esa basura infecta de Robert Pattinson, tío. Es el mejor Batman. Un tipo que, que salta. A ver, ¿qué Batman habéis visto vosotros? Que salta de un edificio. E empieza a volar con su equipo. Llámalo, da igual. Con sus alas. Con un jetpack. Con un ala Delta. Cualquier versión de Batman. Batman clásico. Los años 80, los 90. Cualquier versión de Batman. Cuando la habéis visto vosotros. Estamparse contra algo, tío. Y va Robert Pattinson en su primer vuelo. Y se estampa contra un puente, tío. Se rompe la madre contra el puente. Y lo atropella el autobús, tío. O sea, es. O sea, cualquier director diría, coño, Batman es un personaje que por definición le puede sorprender, pero más o menos es, lo tiene todo más que preparado. El tipo ha entrenado, tiene los mejores gadgets, ¿no? Lo whatever. Un villano disparándole, quizá le pueda romper una. Una parte de la capa, un ejemplo, si está planeando con la capa. Le puedes romper un poco la, eh, la eh, capa y estrellarse, ¿no? Pero eso es porque un villano se la ha roto. Pero él solito... ¡Uy! ¡Uy! Y se estampa contra un puente, tío. ¿Qué pasa? ¿Que era pequeño el puente, no? No lo vio. ¿Acaso no lo viste venir, Batman? ¡Puta madre! Es que, wow, M me da lástima, tío, que en internet... No hay ninguna plataforma que podamos ver películas en directo, tío. Por el tema del copyright. No se puede, ¿vale? Pero maldita sea, esa película es tan mala, a tantos niveles, en tantas escenas, que mira, que, que me da lástima porque mis haters no ven esos vídeos. Primero porque no quieren. No, no quieren. Y segundo. Porque como son vídeos donde yo analizo, su cerebro les explotaría. Pero esa película es tan mala a tantísimos niveles, tío. Es que en ninguna escena Batman da la impresión de ser un tipo por pues, Mira, por ejemplo, el pingüino huye de Batman. Porque huye. ¿En qué momento Batman en la película se ha ganado el respeto y, o oh, el miedo? Como para huir de él. ¿En qué momento? ¡Oh, es Batman! Pero, pero y si Batman ha hecho tanto la película, tío. No sé, es ridículo, creo. Pero en fin. Que con Superman vamos a gozarlo, vamos a gozarlo como nunca, tío. Mira, ojos de Wakanda. Mira, ojos de Wakanda, que va en la serie de como de. Los antepasados de Tachala, de cómo va la cosa. A nivel visual me gusta mucho, tío. No sabemos, no la hemos visto, pero el diseño me gusta muchísimo, tío. Me gusta mucho, tío. Me gusta un montón. Pero claro, hay que ver la serie. Y tal, ¿no? Pero me mola un montón, tío. Me gusta, me gusta mucho el diseño. Me recuerda un poquito como si fuese un videojuego del príncipe de Persia. Algo así, ¿sabes? Me gusta muchísimo, tío. Pero bueno, sigamos con las fechas. Llegaría el 6 de agosto. Maravillosa fecha. Es que las fechas me parecen todas buenas. Menos Wonderman, que ahora llegaremos a la de ella, ¿vale? Marvel Zombies, en octubre, muy, supongo que es el 25 de octubre, muy para Halloween, así que bien. Vamos a ver aparentemente la invasión de Marvel Zombies, supongo que a otro universo, y los héroes de esa tierra intentarán detener los ejércitos de no muertos, supongo, ¿no? liderados por algún que otro personaje Marvel. Digo, héroe o villano Marvel, ¿no? Como el Capitán América. Y el único problema, y es por quejarme. Y es por quejarme, porque aquí estamos para quejarnos, ¿no? Si no nos gusta algo. Es Wonder Man que llega en diciembre. No me parece a mí una serie potente para diciembre, tío. O sea, mirad, este año tenemos Wati. Potente, pero potente. Y el año que viene, Wonderman, que... Bueno. Al menos No me negaréis que Hyde no despierta. O sea, quiero decir, no. No sé. No sé si habrá. Eh. En otro tráiler que veamos algo, ¿vale? O sea que veamos algo interesante, pero es que claro que la premisa me parece equivocada, tío, no me gusta, colega. Y sé sé que me voy a repetir más que el ajo, pero es que es verdad es lo que pienso. Un actor quiere ser Wonderman en vez de que Wonderman quiere ser actor, que sería lo lógico. No sé, es raro, tío. Pero igual está bien, o sea, veo el catálogo, ojo, y esto ha dejado. Al final serían películas Marvel, el año que viene, que sería? Los Thunderbolts, que llegarían en, por mayo. Bueno, Capitán América, el 14 de febrero, Los Thunderbolts, sería mayo, ¿no? Y los Cuatro Fantásticos era julio, ¿no? Si no recuerdo mal. Joder. Pues, oye, ¿dónde quedó eso que dijo Bob Eiger? Que iban a ser menos producciones. Malditas sean, tío. El año que viene serán nueve producciones. Digo nueve por las tres películas. Y es que esto llega este año, ¿vale? No hay que contarlo, llega este año. Nueve producciones, tío. De Thunderbolts no hay noticia nueva o filtración nueva. De Trooper ya se filtró todo de Thunderbolts. ¿Qué más quieres? Lo único que queda es que algún ruso suba la película a internet. Lo único que queda. Ya lo sabemos todo, tío. El guión filtrado se comprobó que era real. Así que ya está, tío. Una cosa es saber lo que pasa y otra cosa es verlo. Porque muchas veces tú dices, hostia, qué guapo lo que pasa, y luego lo ves que lo han hecho fatal. O al revés, hay algo que no te gusta como es, pero al verlo, dices, hostia, pues mola como lo han hecho. ¿Vale? Te faltan los especiales Marvel. No van a haber especiales Marvel. Los que cancelaron Kevin Fike que canceló en los especiales, tío Al menos Las Dices que los canceló y no hay ninguna no, ninguna noticia de que haya nuevos Pero en fin Hablando de cosas nuevas Hablando de cosas nuevas, ¿eh?